Fiscalía de Delictes Económicos acepta investigar algunos presuntos delictos después de una denuncia presentada por Miguel Zorio el pasado 31 de Jenner. Los delictos serían cuatro: falsedad contable, administración desleal, corrupción entre particulares, delito contra lisenda pública. Los presuntos autores, los sospitosos de cometre estos delictos serían peter Lim, Lei Jun, Amadeo salvo Jorge méndez quienes acciones Saurien sigut constitutives de estos delictes temporada 2000 2000 el barça compra a neto al valencia per 26 millones Mesnow nou en variables el valencia compra Silesen al Barça per 35 millones de euros zorío asegura que amb aquestes operacions es pretén falsejar els comptes dels dos clubs i equipar el cas al de la Juve, Ampianic i Artur. Més accions que haurien sigut constitutives d'estos delictes. Fixatges fets en l'època d'Amadeo Salvo, concretament els de Cancelo, Rodrigo, Enzo i André Gómez. Segons Torío, haurien tingut un sobrecost de 40 milions més accions que haurien sigut constitutives de delictes. Compra de drets de jugadors per part de Peter Lim abans de convertir-se en màxim accionista del club. També d'altres empreses o clubs de futbol relacionats amb Lim. I els jugadors després acabaven jugant en el València Club de Futbol. Més accions que haurien sigut constitutives d'estos delictes. Administració deslleial de Meriton Holdings, pel perjudici que va produir al València i a la fundació del club en la compra de les accions que va facilitar Amadeo Salvo per un preu menor del valor real. I com es produirà aquest procés judicial? Doncs bé, ara la Fiscalia de Delictes Econòmics té sis mesos per a investigar. Després d'aquest període, la Fiscalia pot continuar investigant, arxivar la denúncia o anar als jutjats. I així, en línia de fons, els protagonistes escriuen els titulars en directe. Miguel Torío, benvingut, bona nit. Bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. També ens acompanya Imma Lidón, benvinguda. Hola, bona nit. Héctor Gómez, bona nit. Bona nit, Gustavo. Rafa Marín, bona nit. Molt bona nit. Miguel, quin recorregut tindran aquestes denúncies? Pues el, el recorrido es el que marque la Fiscalía. La gente lo que debe entender, lo que hemos hecho nosotros es recopilar con mucho esfuerzo y mucho tiempo y algunos recursos todas las pruebas que hemos podido para que la Fiscalía viera indicios de delito y comenzar la Fiscalía de Delitos Económicos, la Fiscalía Anticorrupción de Delitos Económicos, una investigación. Hoy eh, he insistido mucho en que hay que ser muy cautos porque ahora la Fiscalía, los plazos que le marca la ley es que tiene seis meses para abrir diligencias. Esas diligencias, que por supuesto no las marco ya yo, sino la propia fiscal, eh, pueden ser de llamar a, de, a declarar, pueden ser registros, pueden ser pedir documentación, tanto al Valencia, al Benfica, al Sporting de Lisboa, al Barcelona, etcétera, pero será la fiscal la que diga lo que hay que hacer. Y también para que la gente lo entienda, esto es como cualquier caso de corrupción política que hemos conocido durante los últimos años. Hay algunos casos que se investigan y se archivan porque no encuentran pruebas. Hay otros casos que se investigan, consiguen pruebas y llegan a un juzgado. Y en el juzgado la gente puede ser. Al final, aunque sea acusada, puede ser condenada o salir inocente. Quiere decir, estamos en una fase muy previa, pero también para que la gente entienda en qué fase estamos, estamos en la misma fase que está el caso Negreira del Barcelona, lo que para es que ellos en esa investigación de la fiscalía ya llevan unos meses. Uh -huh. Inma. A mí me gustaría que nos explicaras, Miguel, en qué se diferencia eh, tu denuncia y estas actuaciones de la Fiscalía de otras que hemos visto en los últimos meses, incluso años, que se han presentado también intentando buscarle las cosquillas a la gestión de Maritón. Eh, en primer lugar, eh, yo creo que es un tema de oportunidad. Eh, son varios los factores. Uno, el fútbol se ha puesto en el foco de la, de la justicia y es muy, muy importante. Eh, en segundo lugar, hay un caso nuevo que ya ha sido juzgado en, en Italia y por el que ha sido condenado el consejo de administración de la Juve. Es idéntico al del Valencia y es en el que más esperanzas tengo yo. Como voy diciendo, yo creo que al final Peter Lin no caerá por los sobreprecios y siempre. No lo voy a estar repitiendo toda la noche, pero sí. todo lo que voy a decir es presuntamente para no caer en un posible delito, porque sé que están escuchando y grabando todo el día. ¿no? Pero eh, todos intuimos que han habido sobreprecios en los jugadores, y ahora después entraremos en algunos casos que son muy evidentes. Pero quizá en el caso en el que nadie se ha llevado un euro, que es en el de Neto y Zilesen. Sí. Eh, es en el que más claramente hay un delito de falsedad contable, hay un delito contra la hacienda pública y un delito de corrupción de particulares. No lo digo yo, sino que lo dice la fiscal, como presuntos delitos de estos investigados, que son los cuatro que, que has comentado. La Juve fue denunciada por la Fiscalía de la Federación Italiana, es la gran diferencia y ahora explicaré por qué no fui a la Federación. Eh, fue denunciada por la Fiscalía y eh, por los traspasos en los que curiosamente también interviene el Barcelona, de Piagni y Arzur, como habéis comentado, allí en ese caso por unos 70 millones de euros que eran precios fuera de mercado. Y lo que dice la fiscalía es esos jugadores no valían ese precio y usted lo único que ha hecho se hizo la misma operativa, un equipo metió la venta del jugador en un ejercicio y el otro en el ejercicio siguiente y así evitaron tener pérdidas. En el caso del Valencia de Cilesen y Neto y del Barcelona, eh, lo más importante es que ese año el Valencia iba a dar pérdidas de treinta y pico millones de euros. Uh -huh. ¿Qué es lo que consigue Peter Link con esto? No tener que poner treinta y pico millones de euros. Y el Barcelona, los directivos de Bertomeu, lo mismo, no tuvieron que avalar al año siguiente 35 millones de euros. Eh, si atendemos a los precios de, de mercado, que esto en el mundo del fútbol es difícil, pero ya hay alguien que ha dicho que esa tasación de los jugadores no era válida en Italia. Pues en este caso todos estaremos de acuerdo que Neto y Zilesen, en ese momento, y seguramente en ningún momento de su carrera, han sido uno de los cinco mejores porteros del mundo de cada año. En ese momento los fichajes correspondían a uno de los cinco grandes fichajes de porteros de la historia, no de ese momento, de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Lo primero, viendo el caso de, de la lluvia, eh, automáticamente vi que era lo mismo y me fui a hablar, y no dérvelo nada que él pueda ponerle ningún problema, hablé con Rubiales, el presidente de la federación, y me puso en contacto con el servicio jurídico de la federación. Y allí yo tomé la decisión de no poner la denuncia por la Real Federación Española de Fútbol, porque lo que me dijeron es: aquí las competencias que tenemos son diferentes a Italia, nosotros no podemos entrar contra el Consejo de Administración, sí que podemos entrar a investigar al club y a los agentes. Y el Valencia se podría ver, ver afectado, si hubiera habido una investigación y una condena, con puntos en la competición. Entonces. Eh, aunque yo no hubiera sido el responsable, no iba a pasar a la historia como el que hubiera descendido al Valencia Club de Fútbol. ¿no? Entonces, pues buscamos otra otra alternativa. Y esa alternativa era presentar una denuncia. Se podía presentar una querella que yo creo que no hubiera tenido ninguna ningún recorrido. ¿Por qué? Porque las pruebas que podemos eh, nosotros aportar son las que hemos aportado que ya son, ya son muchas. Entonces, pero, la, la gran diferencia, un segundito, la gran diferencia que, que se ve a simple vista es que tú has incitado o has puesto el gancho a la Fiscalía para que sea anticorrupción quien entre, a, a, a por lo menos, a la, que tenga la posibilidad de reclamar esas pruebas donde tú no puedes llegar. Pero porque hasta ahora todos hemos incidido en el proceso de venta, uh -huh. eh, que, que en esta denuncia también, ¿También, está? también está, y que la Fiscalía... Eh, dice, oiga, pues voy a investigar mm. eh, en qué se ha perjudicado al Valencia y a la, y a la Fundación. Fin. También lo que hemos aportado son pruebas que son conocidas, pero que son pruebas de que, por ejemplo, en los fichajes del Benfica, el Valencia en aquel momento se gasta 90 millones de, de euros, 90 millones de euros en cuatro jugadores. El Benfica estaba arruinado. Y el Valencia le mete 90 millones de euros por Rodrigo, por Cancelo, por André Gómez y por Enzo Pérez. De ese dinero, el Benfica a la Bolsa de Lisboa le dice que solamente le llegan 50 y pico. Hay 30 y pico millones que se quedan por el camino. No lo digo yo, sino que lo dicen, lo dicen ellos. Entonces, cuando hablo de la oportunidad de, del momento, porque es, es muy importante, es que yo creo que ahora la, la justicia se ha focalizado en el mundo del fútbol. También a quien hemos tenido que explicarlo, le hemos explicado que Cristiano Ronaldo fue condenado, y hay que recordar que Cristiano Ronaldo fue condenado a cárcel y a, y a una multa económica. Pagó un multón económico porque se lo podía permitir para no entrar en la cárcel, sí. pero detrás de, esa, de ese blanqueo de dinero, y no lo digo yo, sino que es una condena que ha recibido, uh -huh. está Min Capital, que es una empresa de Jorge Méndez de Peter Lin y cuya apoderada era Leijun. Es decir, ya teníamos muchas cosas para poderle demostrar a, a Fiscalía que ahí había algo raro. Hemos aportado para que también eh, una, inve una investigación pues, que hemos podido realizar, Meriton Holding, la empresa que compra el Valencia, eh, y eso ha costado hablar pues, con la Embajada Española en, en China. Eh, si tú quieres encontrar ahora la sede social de Meriton Holding, es Missing, está desconocida, no se sabe dónde, dónde está. Sí. Pero es que además Meriton ha montado, montó ya en su momento una red de meritons por todo el mundo, que sepamos nosotros en Islas Vírgenes, en Uganda y en Hong Kong. Pero eso es solamente de Meriton Holding, porque tú vas buscando empresas Meriton Capital, que también son de él, sí. o otras que llama Merlinton que todas está detrás. Eh, Ley yo, sí. por ejemplo, esto no lo hemos aportado. Esto simplemente son las empresas donde está leijun por todo el mundo. La mayoría de ellas está Peter Lynn detrás. Yo ya no puedo hacer mucho más. Yeah. Eso lo tiene que hacer la fiscalía. Y yo creo que en este momento la fiscalía sí que tiene voluntad de trabajar en este tema, que también depende de a la fiscal que le toca el, el tema. Uh -huh. Pero precisamente por esto último, Miquel, y a tenor de la pregunta que te hacía antes, eh, tú presentas esta denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, pero donde se va a investigar, y además está aquí en el documento que tienen sobre la mesa, es en la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial. Donde, Son dos cosas diferentes. Creo que es donde se investigan los delitos de corrupción entre particulares. Y yo cuando presento la, la denuncia, eh, yo hago las gestiones oportunas para que me digan dónde debe entrar el papelito para que por lo menos sea estudiado con cariño. Y me dicen que allí y por ahora el objetivo se ha conseguido de que se abra una investigación. Y es por este motivo por el que se han quedado fuera o por el que se van a quedar fuera, está en el escrito también de la, de la fiscal, la mitad de los ocho delitos que se denunciaban. En el escrito original? Eh, yo creo que, mira, en el escrito original, por ejemplo, nosotros solicitábamos hecho, que no, Anil se, se, Murthy se estuviera. Fuera. Apropiación indebida, malversación de fondos, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales. Mira, eh, lo más importante para que, que, que da certeza a que esta investigación vaya a ir adelante, lo primero es que eh, la Fiscalía, yo he estado calladito durante meses, por ejemplo. Para la gente, algunos descreídos me decían, me decían hoy, no, es que eso se admite a trámite siempre, mentira. Este escrito yo lo recibo pum, 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 el 16 de marzo y me dicen encontrándose pendiente de admisión a trámite, como diciéndote, no diga usted absolutamente nada porque esto simplemente es que estoy recibiendo los papelitos. Lo importante de, de este escrito... Es que la fiscalía, y es una conversación que yo tuve ayer por la noche, no con fiscalía, sino con algún eh, abogado importante de esta ciudad, es en el punto cuarto, dice: los hechos denunciados pueden ser, que era lo que tú decías, delito societario y falsedad contable, previsto en el artículo no sé cuántos del Código Penal. Es que ya la fiscal se ha estudiado todo. Habrán hecho ha las, visto diligen los tipos las diligencias los que, que, yo, que yo desconozco, porque a partir de ahí la, es la Fiscalía la única que sabe eh, qué es lo que está haciendo. Pero sobre la documentación que yo presento, dice, he encontrado indicios de estos cuatro delitos. Y he encontrado delitos sobre estas cuatro personas. Independientemente de eso, como dice la, la Fiscalía... Dice, iremos contra esas personas y contra cualquiera otras agentes, también. fondos de inversión, clubes, etcétera, que en la investigación creamos oportuno. Mm. Pero como dices tú, de todo lo que le presentamos nosotros al principio, ellos lo dejan en cuatro personas y cuatro delitos. Héctor López A mí me gustaría que Miguel nos contara cuánto énfasis han puesto en el tema de las operaciones, porque las has detallado bien, pero para mí es que aquí ya hay un triunfo creo que de, del valencianismo que sería ya no poder decir si es ilegal porque yo creo que esta gente cuando nosotros lleguemos un día a sacar las cosas, que yo estoy convencido que un día van a salir eh, ellos lo llevan preparando, si comparan el club 2014 pues ellos esta historia la llevan preparando desde 2010, 2011, 2012 porque ellos la idea la tenían clarísima es decir, solo hay que ir a que la, UEF, la FIFA ya ha sancionado a Benfica por las operaciones de André y de Rodrigo. Hay una sanción firme de la FIFA a Benfica por interceder un tercero, es decir, porque Peterlin les compra a los jugadores. Ellos ya ejercían como fondo de inversión previamente a su llegada al Valencia. Que creo que eso es algo que a veces aquí en Valencia se olvida mucho. O sea, es decir, que hay que poner el contexto de cómo llega Peter Peterlin, con quién llega y historias tan concretas como que antes de comprarle el Valencia a Amadeo Salvo, aparecen en Valencia y están un día entero en las oficinas del club. Peter eh, Leijun con Jorge Méndez y con el abogado de Jorge Méndez. Quiero decir, lo digo porque muchas veces nos intentan decir que no son lo mismo y que no vienen juntos. Y es una mentira muchas veces repetida, pero que no por ello se convierte en verdad. Para mí sería importante que de esta denuncia, si, si percute, que yo creo que si pusieran el bisturí, percute seguro y sacarían, no sé si ilegalidades, pero las comisiones. Do, do, ¿dónde habéis, ¿Habéis puesto énfasis en quién ha comisionado? en quién se ha llevado la pasta, porque, por ejemplo, lo has dicho bien, son 85 los que le metieron a Benfica en, en cuestión de seis meses. La Bolsa dijo que había 40 bailando. ¿Habéis hecho énfasis en eso? Más que nada porque ha habido demandas, como ha dicho antes Isma, que la Fiscalía o la jueza del tema dijo que eran recortes de prensa, papeles de la Bolsa de Portugal. Habéis yo, hecho énfasis con ese yo, tema, porque para lo, mí es yo lo que para decir, mí es la madre del cordero. Mira, por ejemplo, esta es la, la denuncia... Que Un día es? puedan alguien puede decir, miren, no sé si es ilegal, pero, pero Méndez se ha llevado 100 o 120. Eh, yo hasta ahí no voy a poder llegar porque no, no lo sé, sí, ahora la investigación eh, tiene que ser la investigación, pero yo, por ejemplo, en la denuncia nosotros hablamos de un montón de de fichajes. Lo importante es que la fiscal en el punto 2 dice Vamos a investigar la compra de jugadores por Peter Lynn previas a la adquisición del Valencia Club de, Club de Fútbol en perjuicio del patrimonio de la SEA. Es decir, donde parece ser han visto algo. que han visto algo es en los fichajes que hace, y por eso sacan a Nil, sa hacen en la época de Amadeo Salvo, en la que todos éramos conocedores de que Peter Lynn. Entraba con los hombres de negro en la sede de, de la Avenida Suecia, de, de la Plaza de, de la afición del Valencia Club de Fútbol, y allí se hacía lo que decía Peter Lynn. Y como lo hicieron tan descarado, lo hicieron utilizando a Meriton de intermediario. Es que eh, yo no sé decir, porque no tengo las pruebas, pero, eh, por ejemplo, el Benfica ficha, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, a Rodrigo por 6 millones al Real Madrid. Y nos lo encaloman a nosotros por 30 más 10. Más 10, sí. ¿Eh? Y todo con Mériton por medio. No, primero y lo Albert... Meriton, ¿no? Primero lo comp sí, compra sí, los sí. derechos, es el propio Peter Lynn, a través de Mériton, claro. de la sociedad. O sea, cuando llega al Valencia, a quien se le paga el fichaje... Rodrigo es suyo. Es, es, claro. es a Peter Lin. Porque igual no podría haber llegado a su salón ca de casa. Cancelo, que yo siempre dije André Gómez, y así podíamos continuar. Pero los dos que le compro y que le han sancionado son sí, sí, Rodrigo sí, sí, sí. y André. André. Sí, sí, eso perfectamente. Y, pero lo más importante en este tema es, eh, yo creo que, es que yo no puedo hablar por la Fiscalía, digo lo que yo creo sí, que están, eh, por, el papel, por el papel que me, ha, que me han dado, yo creo que lo que ellos han visto ahí es una asistencia financiera del Valencia al Benfica, porque yo al final me voy a conocer esto mejor que la vida de mis hijos. ¿Y el, qué es lo que hace Peter Lynn y Jorge Méndez? Cuando compran el Valencia, salvar al Benfica. El objetivo era salvar al soldado Ryan, que era el Benfica, que es de donde Jorge Méndez come. Come del Benfica, del el Oporto, Porto. del Sporting de Lisboa, etcétera, etcétera. Entonces, le sacan 90 millones al Valencia, se los meten al Benfica, y de ahí sacan ellos dinero, presuntamente, para pagar su cuota de préstamo del Valencia Club de Fútbol. Pero salvar al Benfica al que le habían endosado un crédito de 60 millones, lo mismo que ya habían hecho con el Atlético Madrid, y se habían quedado con los derechos de los jugadores. Entonces, todas las operaciones que veamos con el Benfica, el Sporting de Lisboa, el Braga, etc., están detrás ellos. Yo creo que se van a investigar estas porque son las más claras, porque aparecen Meriton por medio, pero después espero que vayan apareciendo otras que todos conocemos. Eh, vamos a ver, nosotros también eh, señalábamos allí a de Santos si no recuerdo mal, hablo de memoria costó nueve y medio nueve. o nueve. y el un mes, dos meses antes se ofreció al Betis por millón y medio yo lo sé porque el director deportivo de aquel momento del Betis me lo comentó eh, si vamos a temas más recientes pues el propio Bordalás comentó hace mes y medio cuando dio algunas entrevistas por Valencia que se le echaba en cara que él había sido el que había recomendado al delantero centro de, del Valladolid, al brasileño, André, a Marcos André, André, André. y que eh, había costado 8 o 9 millones. Dice: Yo lo que sabía, porque yo lo pregunté, es que valía 3 o 4 millones. Siempre hemos pagado unos sobreprecios, pero es que eh, Almeida nos costó 8 y lo tenía hecho con el Oporto en 2. Hoy me ha llamado un periodista de A Bola de, de Portugal. Porque hoy eh, aparecen de determinadas setas, como si se hubiera esto eh, regado, y aparecen por todo el mundo información. Que eh, su, eso, en cada momento, habrá que hacérsela llegar, que no solamente sea información periodística, pero parece ser que Guedes fue ofrecido al Valencia seis meses antes, antes de ir al PSG, por la mitad de precio por el, eh, que pagamos por él al PSG. Se fue al PSG por 25 y nosotros pagamos 40 más 17 en variables, 57. Es que han saqueado el Valencia Club de Fútbol. Pero eh, a tu pregunta, ¿yo puedo saber cuántas comisiones se le ha pagado a Jorge Méndez? Se lo he preguntado cientos veces en las juntas de Accionistas que me permitían asistir y es imposible. En las cuentas de los clubes de, de Italia, de Portugal... Lo único que te aparece son los gastos de fichaje, pero no te dicen a quién se los pagan. Ahora, si la Fiscalía tiene a bien pedir la documentación, estarán obligados a darle esa documentación. Y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas con temas relacionados con el Benfica, Sporting de Lisboa, y no te olvides del Barcelona, porque aquí, presuntamente, no solamente se ha ganado dinero con las compras sino también se ha ganado con las ventas. Y, y un poco volviendo a lo de Rodrigo y André, no, no sé si estaría justificado que sus ventas sí que dejaron unos ingresos en el club eh, superiores a esa m, compra inflada que tú denuncias. En el resto de casos que has nombrado, no, pero en el caso de, de Rodrigo, de André Gómez e incluso de Cancelo. Sí que dejan importes superiores a los que se le pagan. Y por eso he insistido en mi última frase, en, en, que, que, aquí, en, que, en <laughs> que aquí las ventas también dejan un reguero. Eh, si no recuerdo mal, en la venta de André sí. Gómez, el Benfica se queda un 25% sí. de, de los derechos. Eh, y así podíamos continuar con, con casi todos. Cuando Rodrigo, que creo que se va por 40, si no me equivoco, mm. que es, es la misma cantidad. Eh, eh, hay que recordar que hay muchos, por ejemplo, Guedes, es que Guedes pertenecía a Gestifute, no pertenecía al Benfica, es que pertenecía a Gestifute, es que aquí han hecho compras y ventas de lo suyo. Y entonces cuando tú dices, el Valencia ha ganado, pues yo no sé si ha ganado, porque con estos señores hemos comprado y vendido por mil millones, dicen que el saldo es positivo y el Valencia cada vez debe de más. Héctor. Es que yo lo tengo cristalino, que lo es que pasa que es muy difícil de probar todo esto porque la documentación está muy muy bajo llave porque Jorge Méndez eh, pagó 3 millones de euros para cerrar Football Leaks, que era una empresa que, que le habían creado dos extrabajadores suyos que le filtraron un montón de papeles y bueno, aquí tuvimos conocimiento de algunos contratos de Abdenur, de Danilo Barbosa, porque lo sacó Football Leaks, pero no solo eso, sacaron un montón de, de documentación de, de Jorge Méndez. Es decir, es un tipo que está acostumbrado a cerrar eh, todo este tipo de cosas con dinero. A mí me consta, antes lo ha dicho Inma, eh, cuando Antonio Sese presentó una denuncia que se centró mucho en el tema de las comisiones de jugadores y demás, sé que, que Jorge Méndez, a través de su bufete en Madrid, contactó directamente con Miguel Durán, que era el abogado que le, que le llevaba el caso para preguntarle más o menos qué tenían. No sé si a, si a Miguel te han, te han testeado, te han tocado, porque sé que en aquel momento sí lo hicieron, no sé si esta vez. Yo, yo pasé la denuncia, creo que la presenté el 30 de enero, enero. Y la primera semana de febrero recibí una llamada de los abogados de Jorge Méndez, y lo puedo decir tranquilamente. Eh, desde luego no me dijeron absolutamente nada, pero yo que llevo ya tiempo en, en esto y tengo 59 tacos... Entendí lo que entendí y le dije, dile a Jorge, porque él y yo hemos coincidido en alguna cena alguna vez, que si quiere algo yo lo único que quiero es que vendan el Valencia. Si está pensando en otra cosa, se va a equivocar. Entonces, eh, yo creo que aquí, eh, sobre todo con los temas de los fichajes previos a la época de, de Peter Lim pero que ya controlaba el club, ellos están preocupados. Y con el tema de Neto y Silesen, están... Muy preocupado. Y Miguel, tú que has sido vicepresidente y has estado en operaciones de compras y de, vendas, de ventas, ¿qué rastro deja esto? ¿Dónde se les puede pillar? ¿Qué rastro dejan estas comisiones? ¿Cómo los clubes las contabilizan? Porque las cuentas que nos, que nos pasan a, a todos y que llegan a los accionistas, esto no está. ¿Dónde, dónde está ese rastro? ¿Dónde, ¿Dónde se hacen esos apuntes o dónde se controla eso? Eh, te voy a contestar y, y voy a intentar. Eh, ser lo más suave posible para no meterme en problemas. Eh, a mí, cuando entré en el Valencia, yo estaba alrededor de, del fútbol eh, toda la vida. Y asesor, pero como asesor tenía de clientes ...pues a Paco Roche y a otra, otra gente, igual que tuve a la Fundación del Valencia frente a Paco Roche... Yo llevo en esto toda mi vida. Sí. Eras, el, ¿Eras el Méndez? De... Trabajando con las blancas y con las negras. Fontanero, bueno. que se llama en estos casos. <laughs> Un fontanero. Pues eh, llego al Valencia y recuerdo que Paco Roche que me conoce mucho y me llama Escolanet y me dice y Escolanet dice yo a ti te conect dice y como a ti no te pueden comprar que eres honrado básicamente tampoco soy Santa Teresa de Jesús pero soy honrado y dice a las reuniones del fútbol vete siempre acompañado porque te van a intentar comprar o ofrecer dinero siempre y te aseguro que eso Pasó al menos tres veces. Y seguramente me ofrecieron en alguna operación más dinero que ganaré yo en toda mi vida. Pero eh, yo puedo pasear por la calle Colón. Yo recuerdo que con Amadeo Salvo, cuando yo me llevaba bien con él, era un partido del Valencia con el Sevilla de semifinales de UEFA y, y yo tenía un compromiso con alguien y le he recogido entradas. Ese mismo, ese mismo día en las oficinas del club estábamos en la calle y bajó a dármelas. Y pasaban varios chavales. Era la época en la que Amadeo era Dios en, en Valencia. Amadeo, campeón, no sé qué, no sé cuántos. Y era cuando el Valencia se estaba vendiendo. Y yo intenté convencer a Amadeo de que no vendía el Valencia y hacer la operación que yo llevo detrás de, de ella, es el recuperar el club. Y le dije: Si haces esa operación, Amadeo. Llegará un día que no podrás pasear por la calle Colón. Porque yo hasta ahí puedo leer y tampoco tengo más, más pruebas. Pero las facilidades que tuvo Peter Lynn para entrar aquí, gratis gratis, no hace nadie no hace nadie nada. Entonces, opera, ¿dónde se gana el, el, en el fútbol el dinero? No, ¿dónde se gana lo tengo claro. No, lo ¿dónde que se el, pone el dinero? No, ¿dónde, dónde, ¿Qué rastro hay para perseguir eso? ¿Qué eh, rastro deja? Porque. Eh, este hombre tiene todas estas empresas por el mundo. El otro día, un asesor de una de las cuatro grandes auditoras de España me decía: eh, Miguel, tú estás muy centrado en que han comprado Valencia para llevarse el dinero con los sobreprecios de los jugadores. Y yo cada vez estoy más convencido que el Valencia es simplemente un instrumento, que ahora ya no les sirve para eso. Y eh, me dice: Tú. Que tienes ahí eh, empresillas y tal, y has trabajado con grandes empresas. Si tuvieras un préstamo con una empresa que está quebrada, ¿por qué la conviertes en capital social? Tienes un préstamo que está garantizado con derechos de televisión, con dinero de, ¿Para quieres del más club, acciones, claro. de jugadores, etcétera, eh, porque lo metes en el capital social y estirarlo al basura. fondo, a la basura. Dice, a no ser, y pongo el presunto. Que tú tengas una red de blanqueo por el mundo, llega el dinero a Hong Kong, lo prestas a Valencia, el Valencia necesita la pasta, entonces lo metes en el Valencia y el dinero es blanco como la nieve. Entonces, yo creo que. Y, y te doy otro dato. Hace 15 días, eh, yo ya con el contacto que tengo allí en, en Singapur, que la gente no. Es que me, me da igual eso de la credibilidad. Porque es que la credibilidad se demuestra andando, ¿no? Y como sé el, el tema de la credibilidad, eh, quién manda los ataques, pues ahora los problemas lo, los tienen ellos. ¿Quién los manda? Pues la gente del Valencia no. y la gente de Amadeo Salvo, más claro que el agua. Con la red que tienen en, en Twitter y, y después, oye, la gente que no esté de acuerdo conmigo me parece fenomenal, que esto hay, hay libertad de expresión mientras que sea con, con respeto. Pero hace 15 días le digo, dile a Peter Lin que vamos a terminar ya de hacer tonterías, que diga cuánto dinero quiere, pero que lo diga por escrito. Y que me haga un papelito en el que diga, oiga, usted tiene un mes en exclusiva para conseguir 150, 250, 450. Si a mí me parece razonable, tendrá el dinero. Si no me parece razonable, pues que se busque la, la vida. No hemos tenido respuesta. Entonces yo siempre me hago la misma pregunta, porque yo me pongo en la boina de, de Valenciano, que siempre me ha funcionado. Si un hombre que está perdiendo 30, 40, 50 millones todos los años, que aquí le dicen menor bonito de todo, que hoy la noticia ha salido, porque ya me he preocupado yo que me dedico a esto, mm -hmm. de que salga en todo el mundo, ha salido en todo el mundo, que me han llamado periodistas de varios países para, para este rollo, y el, al final le afecta su imagen. Y no quiere vender por ningún precio, es porque esto le sirve para algo. Claro. Es razonable pensar eso. Pues yo que intento ser razonable, pues creo que este hombre está utilizando el Valencia para otras cosas. No, la, la verdad, verdad. verdad es que... Estoy mirando todos los papeles que tiene Miguel aquí encima de la mesa y la verdad es que tiene una actividad también tremenda Miguel con los medios de comunicación porque la verdad es que nos está surtiendo de muchísima información y de muchísima documentación que a lo mejor no está teniendo, teniendo la trascendencia que realmente merece, porque bueno, estoy viendo aquí que tienes además encuadernadas lo que estabas explicando antes, todas las empresas por el mundo, de Meriton Holdings, incluso esta tarde he estado también repasando la denuncia que presentabas inicialmente en la Fiscalía Anticorrupción, que son treinta y pico páginas en las que te preguntaba Inma por eh, las pruebas y demás, la verdad es que ahí documentalmente sí que <coughs> hay, hay muchos datos, informaciones de la Bolsa de Portugal, con el Benfica y demás, es decir, que está todo muy... Bien, muy bien documentado. Eh, ahora, dicho eso, eh, yo la verdad es que por las consultas que estaba haciendo esta tarde, eh, creo, y esto creo que tú también lo has reconocido esta mañana. La investigación se va a demorar, va a ir. va a ir para largo. Eh, estamos hablando mínimo de seis meses y, y ya veremos. Y estas cosas. A pesar de que lo que tú estás hablando presuntamente lo podemos tener todos más o menos eh, claro, después de mostrarlo es, es otra cosa y hay que ver hasta dónde va a llegar la fiscalía en su investigación. Pero a mí me te preguntaba al principio del programa algo que es muy importante y yo voy a reiterarlo otra vez. Porque la primera decisión que ha tomado la fiscal que lleva el caso... Ha sido recuperar la documentación de las anteriores denuncias presentadas, una de ellas además en 2015 también por parte de Marea Valencianista, y ha empezado por ahí. Todas esas denuncias fueron admitidas a trámite y fueron desechadas. Uh -huh. Yo insisto, ¿por qué está al final tú crees, Miguel, que no va a ser desechada? Porque entiendo que tu pensamiento es que esta vez no va a ser desechada. Hay. Eh un detalle que no voy a poder comentar del por qué, pero eh, vosotros que sois listos, hay una persona que no se ha metido en la denuncia. Y hasta uh -huh. ahí puedo leer. Uh -huh. Después, eh, yo creo que se aporta mucha más documentación de la que había. Es que, por ejemplo, eh, yo, yo estoy de acuerdo porque soy el afectado, que los medios de comunicación no le da la, lo digo en plan irónico ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un encargo que hacemos, eh, lo digo porque están viendo los periodistas el, el documento, eh, es un encargo que hacemos a una agencia de eh, Singapur de Detectives. Nosotros, eh, como he dicho antes, en una junta de accionistas, yo levanto la mano, yo me estudio el Valencia todo. Y, y además la gente tiene que saber que en Internet está, hay una página que se llama Open Corporates, donde tú pones una empresa o un nombre y te aparecen casi todas las empresas que tienen, no están todas, pero casi todas. Y esto es del Valencia, Club de Fútbol, Asia, y vi que el Valencia tenía una empresa en Asia y pregunté entonces se dieron cuenta de la metedura de pata supongo y decidieron la junta de accionistas decir la vamos a cerrar pero alguien en Singapur me dijeron digo ves y visita donde la decían febrita. que la tenían y la empresa aún estaba digo pues para tener pruebas documentales pues esto cuesta un dinero pues hay unos, unos una serie de detectives que se van allí y lo más curioso de, del caso es esta es la puerta que lo están viendo y esto eh, si queréis ya os lo, os lo pasaré, pues es una oficina cerrada donde el Valencia tiene una empresa y pone una flechita, dice si quiere algo, vaya a la oficina de al lado, que es una oficina de abogados donde hay miles de empresas, offshore, que sirven para blanquear pasta. Y dicen, no, no, si la empresa está vigente. Pero es que la empresa está vigente y la lleva INCO, que lo conocemos por aquí, y lo lleva uno de los principales promotores inmobiliarios de Singapur. Ahora tú me dices, ¿para qué está utilizando esta empresa en Valencia? Pues yo puedo investigar hasta ahí. Después si la fiscalía tiene más instrumentos, pues la fiscalía será la que pedirá más información sobre sobre todo esto. ¿Por qué se monta una Meriton en Islas Vírgenes? Hombre, pues yo no tengo empresas en paraísos fiscales. La gente que monta, aunque sea legal, tú puedes tener una empresa donde tú quieras. Siempre y cuando sea para un negocio que, como digo, sea legal. Pero cuando tú ya empiezas a tener, como digo, esto pues cuesta 200 euros. Y tú te vas y tienes todas las empresas de cualquier persona por el mundo. Y esta señora, Lei Hun pues gestiona casi 100 empresas y la mayoría de ellas son de, de Peter Lee. Pues. Eh, hay que ponerse a trabajar sobre este tema. Lo que tampoco se puede hacer es lo que llaman eh, en la justicia una investigación prospectiva. Es decir, yo empiezo una investigación y a ver qué es lo que sale. Entonces, la fiscalía, que es su misión, dice, ¿dónde tengo yo indicios? Sobre todo en dos. En Neto, Zilesen, y en los cuatro fichajes que se hicieron antes de que llegara Peterling. Y después ya... Dice, y todo lo que encuentre después, también lo incorporaré. Pero por lo menos lo más importante, yo estoy de acuerdo y por eso llevo todo el día diciendo, tenemos que ser cautos. Yo creo sinceramente que tenemos mucha suerte con la fiscal que ha cogido el caso, porque me he informado y es una persona muy preparada, muy seria, que no le gustan los protagonismos y yo a partir de mañana... Voy a salir de, de este tema porque además no sería bueno para la, la investigación. Hoy lo estoy explicando, pero a partir de mañana cerraremos el libro, que este libro ya le toca a la Fiscalía. Pero eh, si esa investigación sale adelante o no, ya será cuestión de las pruebas que se puedan conseguir. Pero hoy por lo menos en Singapur hay un señor de setenta y pico años que no habrá dormido muy bien. Porque es la primera vez, solamente se asenta en el banquillo ese hombre por un caso muy similar que he contado también muchas veces y que lo podéis buscar en internet y que estaban implicados Peter Lin y Lei Hun y es que estafaron a 28.000 socios de un club social de allí que iba a ser de lujo y tenía que ser, ahora no recuerdo bien las cifras para 10.000 socios y vendieron acciones a 28.000 cuando llegaron los socios no cabían en la piscina y entonces los demandaron y tuvieron que pagarles Ocho o nueve mil euros de la época a cada uno de ellos. A pesar de eso, lo pagó el club. Y Peter Lynn y estoy hablando de memoria, le ganó a la operación 60 o 70 millones. Y esa cifra le quitas un 10 y es lo que ganó Leijón. Siempre han estado los dos en todas las operaciones. Y, y Miguel, aquí al final le vamos a depender de comisiones rogatorias y de hasta dónde la voluntad de la fiscalía quiera profundizar. No sé, no sé si en eso tienes algún indicio de que hay ganas eh, o, o te fías solo el, de que el, la justicia con el caso Negreira ha puesto el foco en el fútbol. El principal indicio es esto: Esto, eh, la documentación la tienen ellos desde enero. Eh, las otras veces, la otra vez que se cerró el tema, fue un, eh, un cierre, un archivo. Y yo tampoco quiero profundizar porque no es el día y no es oportuno, pero fue un, un archivo un tanto extraño y rápido porque algún compañero vuestro eh, me consta perfectamente que habló con el fiscal antes de hacer un programa, dijo que la denuncia iba a ir adelante y al cierre del programa la fiscal jefe de aquel momento archivó el, el tema.